Vamos al tema central. Tema central. Transfer of data is complete. Hola, soy Dorian Fernández de la empresa Audiovisual Perú, una empresa que tiene la especialidad de las comunicaciones en forma integral y abarcamos, por supuesto, todas las áreas de publicidad, de marketing y de eventos que podría ser una de nuestras principales actividades. El uso de la tecnología para nosotros es pan de cada día, puesto que justamente gracias a los elementos tecnológicos podemos realizar nuestros trabajos. En el área publicitaria, por el uso de cámaras, de video digital y de video de cine digital, que ahora está muy de moda, el uso de elementos de sonido, ya sean registradoras de sonido, microfonía en general, para la realización de spots televisivos, radiales, y también todo lo que tiene que ver con elementos tecnológicos para montar espectáculos, que es ahora nuestra principal actividad, ya que convivimos con espectáculos que se montan con luces inteligentes, que trabajan con un sistema que se llama DMX, que justamente permite hoy en día manejar todas las luces desde un computador. Quiere decir que puedes realizar una programación por evento de todo este sistema de luces inteligentes para distintos espectáculos, ya sean conciertos, ya sean espectáculos privados, conferencias o lo que fuese la necesidad. En ese sentido, la tecnología a nosotros pues, nos ha solucionado muchos problemas y es muy interesante poder darse cuenta que a la medida que pasa el tiempo van apareciendo nuevos elementos tecnológicos que justamente nos permiten desempeñar, en primer lugar, con mayor facilidad nuestro trabajo, pero también con mayor eficiencia. Eso creo que trae el correcto uso de la tecnología en este sentido. En el año 2005, en paralelo a Audiovisual, creamos Audiovisual Films, que es una compañía que tenía en ese entonces un único objetivo, poder generar películas digitales amazónicas que lleven un poco nuestras imágenes, nuestras historias al mundo. Después de 6 años de labor, hemos realizado ya 7 filmes. Hoy estamos enfrentando nuestro primer largometraje de 2 horas de duración. Gracias a Dios, con un aliciente económico, con un premio que se llama el Premio Nacional Conacyne, el más importante de la cinematografía nacional, y que nos va a permitir tener un presupuesto para poder justamente hacer nuestra película en la mayor calidad contemporánea hoy en día en el mundo, con actores y con personal técnico de calidad traídos desde a nivel nacional y el extranjero, y nos va a dar la gran posibilidad de dar un salto y competir en festivales de diversas partes del mundo y también poder exhibir en distintas salas a nivel Latinoamérica, que nos va a dar obviamente un impulso distinto y va a llevar nuestra imagen como Amazonía de una manera mucho más grande. En ese sentido, a lo largo de este tiempo hemos podido experimentar el uso de distintas tecnologías de video para la realización de nuestros filmes. Nosotros empezamos, si mal no recuerdo, con unas cámaras que eran mini DVs digitales de un CCD, que eran cámaras bastante básicas, pero que nos daban en ese tiempo pues, imágenes que realmente eran increíbles para la época, ¿no? Poco a poco la tecnología fue cambiando, y pudimos acceder a los 2 años de esta primera experiencia haciendo un cortometraje a una tecnología que se llamaba HDB, que cuando salió nos revolucionó el coco, nos volvió adictos a la idea de poder rodar en esta calidad porque era un formato muy comparado a cine y creíamos que nada lo iba a superar. Hicimos 2 producciones en HDB y es ahí cuando descubrimos una cámara que grababa en HD, ya no HDB, ¿no?, que es High Definition Video, sino HD, que es High Definition Cine Alta. Hicimos los esfuerzos porque son cámaras ya un poco más costosas y adquirimos nuestra primera cámara HD que grababa en 2K. 2K es el tamaño de pantalla, era una pantalla de 1920x1080, que es más o menos la dimensión y el tamaño, lo que nos permitía una resolución mucho mayor. Grabamos un filme que se llamaba El Último Piso, que es el último que hicimos en esa tecnología, y es una calidad increíble realmente, y creíamos que nada lo iba a superar. Hoy nos enfrentamos a una nueva tecnología que ha salido al mercado, que es lo más top y que en el mundo están usando muchísimo, que se llama la Red One, que son cámaras DSRL, que graban justamente ahora en disco duro, ya se eliminó el uso de cassette, y es la tecnología de cine digital alta en la que estamos planteando rodar nuestra siguiente película que se llama Desaparecer, que es, como les repito, una de las tecnologías pues, que se está usando a nivel mundial para la realización de cine y que vamos a poder tener
el orgullo y aprender también, gracias a que hemos podido conseguir fondos de trabajar en esta máxima tecnología, que si hoy nos sorprende, entiendo que en 1 o 2 años viene una mayor, ¿no? Y eso es un poco la carrera que sufre la tecnología, ¿no? El entregarnos cada vez elementos que nos permiten llevar nuestros trabajos creativos, artísticos, en la mayor dimensión posible, hoy con los retos que nos enfrenta lo digital, que ya en el cine se está haciendo muy común con el uso de los elementos 3D y con el uso de los proyectores DCP que reemplazan a los proyectores de 35 milímetros cine. El panorama que se abre en adelante es maravilloso, y yo creo que hay que estar siempre a la vanguardia y preparándose con nuevas tecnologías, actualizándose, para poder estar siempre desarrollando nuestra profesión, en este caso el cine, de una mejor manera y cada vez en mayor calidad. En una película, en un filme, uno de los elementos más importantes es justamente la banda de sonido. Se llama banda de sonido todos los elementos que conforman lo que suena en una película. En primer lugar, las voces directas, que son justamente los diálogos que realizan los actores. En segundo lugar, el sonido ambiental o el sonido de ambiente, que es el sonido que tienen los espacios. Todos los espacios tienen un sonido característico. Este tiene uno. Ese es el sonido de este espacio. Y es importante que suene a vida la película. Luego, el elemento de música, que es otro de los elementos, que es música compuesta, para que la película vaya creando y generando ciertas sensaciones, ciertas atmósferas. El otro elemento importante de una banda de sonido, disculpa, es el elemento de los efectos de sonido. El cine lo exacerba todo porque es parte de hacer cine. Un paso en la vida real no suena como suena en el cine. Justamente esos elementos de fallings son justamente los que dan esa dimensión al cine. Y los otros elementos ya son los insertos que se vaya a poner en la parte postproducción. Todos estos sonidos justamente son la banda sonora de un filme. Y la banda de sonido justamente tiene mucha importancia. Y una de las cosas más importantes es obtener un buen sonido directo, porque luego estar intentando hacer trabajos de lip syncs y tratar de hacer doblaje es muy complicado porque no se logra la sincronía y la naturalidad. Entonces es muy importante considerar varias cosas. Primero, una persona que sepa usar muy bien los elementos para grabar sonido directo, que son los micrófonos, los pecheros, los lavalier y los micros booms de largo alcance. Estos elementos también a lo largo de la tecnología pues han ido modificándose para cada vez tener mayor fidelidad de sonido. Se empezó trabajando primero el cine mudo, luego el monoral, luego la banda estéreo, y hoy en día se trabaja 5.1 Dolby Digital, que es una patente mundial que permite justamente tener un sonido envolvente en el cine. Es así como cuando vemos una película en el cine, observamos por ejemplo un tren que viene de un lado hacia el otro, y el sonido también empieza a venir desde ese lado y se traslada cuando pasa el tren hacia el lado opuesto y se termina de ir con cada vez menos de sonido. Te simula la realidad, que es lo que justamente pasa, ¿no? En la vida real alguien te llama de atrás y tú escuchas atrás su voz. Entonces por eso es que se ha inventado el sistema 5.1, que son un sistema envolvente de 5 parlantes alrededor y más uno debajo, ¿no? Que son los sonidos graves. Esas tecnologías nos permiten justamente tener un cine mucho más real, un cine mucho más rico y que llega al espectador con mayor naturalidad, tratando justamente de que la película le distraiga menos y al contrario, pueda solamente llevarle alrededor de la película hasta dejarle el mensaje final. La idea un poco de los que hacemos cine es eso, ¿no? Tener los menos elementos de distracción para que solamente pueda concentrarse en un cine, en la película y no en otra cosa. Justamente de eso se trata la magia del cine. Bueno, ha sido un gusto conversar con los amigos de Tecnomás. Yo encantado siempre de poder contarles las novedades que nos trae el cine amazónico, el cine hecho por loretanos, y también sobre todo de poder ponerles al día de estos adelantos tecnológicos al respecto de los audiovisuales y el cine, que cada vez son más interesantes y creo yo que nunca va a dejar de sorprendernos. Encantado de haber estado con ustedes y hasta una nueva oportunidad. Transfer of data is complete.